tal? Muy buenos días. Mi nombre es Isabel Solo López y es para mí un placer darles la más cordial de las bienvenidas a este su programa Diálogos en Movimiento. Diálogos en Movimiento es un programa novedoso para Zacatecas en el cual, en conjunto con usted, estaremos analizando los principales temas de interés público de nuestra entidad. En Diálogos en Movimiento tendremos debate, tendremos polémica, análisis de los principales personajes que llevan consigo las riendas de la vida política, la vida social y la vida económica de Zacatecas. Para ello, pues los invito para que se comunique con nosotros a nuestros teléfonos 924-1125, 925-1984 en la extensión 114, o bien háganos llegar sus comentarios a través de nuestro correo electrónico dialogosenmovimiento@gmail.com. El día de hoy, en Diálogos en Movimiento, analizaremos los primeros 8 meses de gobierno del gobernador constitucional de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes. Para ello, pues hemos preparado esta pequeña cápsula. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lleva trabajando 50 años en México. Sus principales objetivos son reducir la pobreza, fortalecer la gobernabilidad democrática y apoyar al desarrollo humano sustentable del país. El PNUD colabora con las autoridades, las organizaciones de la sociedad civil y la academia para brindarles asesoría, información técnica y recomendaciones para la generación de políticas públicas eficientes. El PNUD es un agente de cambio, promotor de derechos humanos e impulsor de libertades políticas y de la diversidad, así como del desarrollo entendido como un derecho de los pueblos. El pasado 24 de enero, el gobernador Miguel Alonso Reyes y Magdi Martínez Soliman, representante residente del PNUD en México, firmaron un acuerdo de colaboración entre el gobierno de Zacatecas y el PNUD durante el lanzamiento público del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. El PNUD brindará asesoría y acompañamiento a Zacatecas en el proceso de identificación y obtención de recursos internacionales para el financiamiento de acciones y proyectos que favorezcan el logro de los objetivos contenidos en este convenio para la consecución de las metas del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. Por primera vez, un gobierno estatal será evaluado con base a indicadores y datos duros por parte de un organismo internacional, cumpliendo con el principio de que solo aquello que puede medirse puede mejorarse. Es muy común que como ciudadanos nos demos cuenta que el gobierno firma este tipo de convenios con algunas instituciones, pero en realidad no sabemos bien cómo se va vinculando con nuestra vida cotidiana. Para analizar este tipo de temas, se encuentra conmigo mi compañero Jorge Álvarez Maínez, diputado, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias, Isabel. Y bueno, es un honor participar en esta primera emisión de Diálogos en Movimiento. La verdad es que, primero que nada, decir que es un programa que hacía falta en Zacatecas, que nos da mucho gusto estar con los ciudadanos analizando el debate de la vida pública de nuestra entidad. Tú sabes que ahora los ciudadanos no se esperan a que uno concluya un año de gobierno o 6 meses, sino que todos los días te están evaluando, te están midiendo, te están comparando, y qué mejor forma de hacerlo que estar en un diálogo itinerante con ellos. Por eso yo creo que es muy importante que los ciudadanos que votaron por un gobierno que les dio esperanza, como el de Miguel Alonso, hoy tengan este tipo de ejercicio en el que vamos a estar analizando estos primeros 8 meses de gestión de diversas instituciones y cómo impacta eso en la vida diaria de todos los ciudadanos de Zacatecas. Así es, Jorge, y precisamente este es el tema que va a tratar el día de hoy, Diálogos en Movimiento, y además de tus comentarios, pues estará con nosotros el principal responsable del futuro de los zacatecanos, el gobernador constitucional Miguel Alonso Reyes, con quien estaremos después de esta breve pausa comercial. Invitamos a escuchar Radio Alegría, transmitiendo a través del 990 de AM. La mejor música, banda norteña, duranguense, todo para ti en Radio Alegría. La Jornada Zacatecas, porque cada mañana debes estar bien informado. La noticia como sucede, noticias nacionales, internacionales y todos los acontecimientos locales. Letra a letra, la noticia. La Jornada Zacatecas, un espacio de libertad.
que sepas que eres un ángel y por eso, sin duda alguna, te mereces absolutamente todo. En mayo, 25% en todas las salas, comedores y recámaras, realizando tu pago en efectivo. O si lo prefieres, a 12 meses sin intereses a precio de lista. Novalux. En Zacatecas, el gobernador Miguel Alonso ha anunciado públicamente que la evaluación de su gobierno correrá a cargo por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y donde también estarán el CIDE y estará Transparencia Mexicana, pero específicamente bajo la narrativa del desarrollo humano. Eso, ¿cómo configura pues al gobierno de Miguel Alonso? ¿Usted lo considera un gobierno de izquierda, progresista? Absolutamente de izquierda, absolutamente progresista, a la vanguardia no solamente en México sino en el mundo, porque comprometerse con el desarrollo humano, comprometerse obviamente con la transparencia, con la rendición de cuentas, me parece que están exactamente en el curso de lo que debemos de seguir en este país. Y creo que con gobiernos tan dinámicos, tan de avanzada como el de Miguel Alonso, estamos sin duda, simplemente poniéndonos al día en lo que hoy sucede en el mundo. ¿Sí? Modelos vanguardistas es lo que nos hace falta a nuestro país. Regresamos a Diálogos en Movimiento. Pongo a su disposición nuestros números telefónicos 92-411-25, 92-519-84, extensión 114, o bien envíenos sus comentarios a dialogosenmovimiento@gmail.com. Es para mí un honor darle la bienvenida a este programa al gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes. Gobernador, bienvenido. Muchas gracias, Abel. Gracias por la invitación, Jorge. Muchas gracias en este espacio tan especial. Gracias por la oportunidad. Así es, gracias. Gobernador, hace unos momentos vimos una entrevista con la alcaldesa de Aguascalientes, Lorena Martínez. Me interesaría mucho saber qué opina usted sobre estos temas, pero antes de esto, Jorge, no sé si me permitas iniciar la entrevista con una pregunta al gobernador. ¿Cómo se siente Miguel Alonso Reyes a 8 meses de haber iniciado su gobierno y por qué elegir a un organismo como el Programa de las Naciones Unidas para calificar? Sí, bueno, primero, en esta primera edición, un saludo a todos los televidentes. Y efectivamente, a 8 meses de gobierno me siento motivado, estimulado, consciente de que el reto y el desafío en Zacatecas, en un momento especialmente complicado para el país en su conjunto, para México, implica mucho más compromiso, implica la unidad, la suma de todos, del sector público, del sector privado, de las organizaciones, de los gremios, de los sectores, de los municipios, de los actores de la vida política, económica y social, para poder hacer realidad el Zacatecas que todos queremos, un Zacatecas productivo, moderno, unido, justo, en movimiento, que permita precisamente un estado donde se genere empleo, donde haya seguridad, donde haya tranquilidad. Puedo comentarles que estamos trabajando con un rumbo claro, además con una determinación de hacerlos cercanos a la gente. Ese fue un compromiso que hice en campaña, ser un gobernador cercano a la gente, pero más un gobernador en movimiento, visitando municipios, comunidades, colonias, haciendo precisamente del quehacer público la gran posibilidad de esta suma de esfuerzos y de visiones. En ese mismo contexto y en esa visión de los primeros 8 meses rumbo al primer año de gobierno, en este compromiso, en este entusiasmo, esta motivación que me da además el contacto con los ciudadanos, con las ciudadanas zacatecanas, está el que podamos medir cada una de las acciones, de las políticas públicas, del desempeño de los funcionarios, no solamente con un criterio personal del gobernador o no solamente con una visión de unos cuantos funcionarios del primer nivel del gobierno, sino que sea a partir de criterios y de indicadores internacionales que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, han con una gran disposición dado este vínculo para que el gobierno de Zacatecas 2011-2016 podamos ir juntos en esta evaluación, en esta programación
de acciones, pero además en este vínculo también con la globalización, de la cual Zacatecas no puede estar exento. El PNUD nos da ese vínculo, nos da esa información para que podamos estar a la vanguardia en políticas públicas, en programas de carácter social, en el vínculo que también delineado con parte de mi gobierno, que es el desarrollo humano, que consideramos que está precisamente en la persona, mujer, hombre, el centro de todo el esfuerzo, de todo el vínculo para que podamos realmente generar un mejor estado, un estado de progreso, de desarrollo seguro, con educación, con salud, con cultura, con esparcimiento sano, con deporte, a partir precisamente de una visión integral de conjunto que el programa de Naciones Unidas nos ha estado brindando a partir de que firmamos un muy buen acuerdo que sé que estará dando buenos resultados para los zacatecanos. Yo creo que ese es un tema fundamental, lo comentábamos, gobernador, con Isabel antes de la pausa, de que ahora el ciudadano no se espera a que uno cumpla un año o seis meses en el encargo público, a que rindas un informe, a que digas cuántas aulas hiciste, cuántos centros de salud impulsaste, cuántas iniciativas de ley, en el caso del Poder Legislativo, has estado presentando, sino que te juzga desde el primer momento en que tomas protesta por el tema de las redes sociales, las tecnologías de la información, toda la política de transparencia, y finalmente medirlo con datos duros, es como en las personas, ¿no? Si no sabemos cuánto pesamos hoy, ¿cómo vamos a saber cómo estamos yendo, por ejemplo, en ese tema? Si no sabemos cuánto mide nuestro hijo el día de hoy, ¿cómo vamos a saber cuánto creció en seis meses? Yo creo que es un poco poner, adaptarse las manos como gobierno a decir que sean otros los que me midan, que sea con datos duros y que sea en el camino continuo del gobierno, no al final de un año, al final de seis. Así es, Jorge, algo muy, muy cierto y muy concreto que dijiste. La gente ya no se conforma, ya no se conforma con que los gobiernos o las autoridades les entreguen ciertos datos, sino que tienes que ser congruente, tienes que ser activo con la gente para que ellos así lo vean, ¿no? Así, Isabel. Además, lo que comentas tú y comenta Jorge, la ciudadanía, y de manera muy legítima, exige resultados al muy corto plazo. Sin embargo, muchas veces es complejo que tan rápidamente se pueda transformar una realidad cuando hay problemas estructurales, cuando hay a veces situaciones que recibimos los gobiernos de complejidad financiera, de problemas, incluso de omisiones en el tema de seguridad importantes, por ejemplo, de haber tenido una infraestructura policiaca, de seguridad, de inteligencia, que hemos tenido que empezar a hacer, pero también en materia, por ejemplo, del desarrollo económico con sentido social, que es como lo he denominado, con un vínculo muy importante a uno de los programas ejes del gobierno que encabezo, que es el Programa Estatal de Superación de la Marginación Social. Creemos que no se puede hablar de otros grandes temas si seguimos teniendo en el Estado comunidades y localidades con alta y muy alta marginación, careciendo de lo más básico, careciendo de agua, de servicios básicos y de muchas otras acciones públicas de seguridad, de salud, de educación, y poder efectivamente a partir de un esfuerzo en esta materia de superación de la marginación, que no podrá ser superación de la pobreza, porque ese es un tema mucho más complejo a nivel nacional, estructural, sí en Zacatecas por lo menos entregar municipios donde ya no haya, municipios con alta y muy alta marginación, y que al mismo tiempo, con un esfuerzo en materia de atracción de inversiones, de autoempleo, de empresas familiares y evidentemente de una vinculación con el sector económico, pueda darnos un estado con justicia, un estado con equidad y desde luego con una perspectiva de crecimiento y desarrollo, no solamente a los próximos cinco años, casi cuatro meses que me quedan de gobernador, sino al cabo de mi administración y más allá de él también. Claro, sin duda es mucho el trabajo que aún nos falta por hacer, ¿no? ¿Qué les parece si regresando de esta pausa continuamos más con estos temas? Okay.